yo me llamo José Suárez, yo soy el que mantengo esto de la ermita aquí, los jardines y la ermita de los santos, y entonces ahora estamos en fiesta, al escenario, a que van a decir, las niñas van a decir, el pregón este año le toca a la gente del barrio. Soy el que planté todos estos matos, el que arreglé toda la bajada y luego hice la ermita. Y entonces pues la estoy cuidando y ya pues viene la fiesta todos los años en agosto. Sí, porque como somos hijos del barrio y esto da, pues cuando vamos a los funerales pues dan los recordatorios, entonces yo todo el que me lo trae pues se lo pongo ahí y entonces pues sí, esto es el día 31, sale el Cristo que lo lleva a todas las mujeres, es la que lleva al Cristo, y después sale la Milagrosa, digo Santa Rita, y después la Milagrosa atrás, y entonces recorremos las calles del pueblo y luego regresa otra vez a la ermita. Hombre, que me dé 81 años ya que tengo y que me dé otro. Gracias a todos y a todas. Agradecer a las autoridades presentes, sobre todo a la alcaldesa por haber venido a este barrio, sencillo y humilde. Todos los años lo presentan el pregón, pues a veces pues personas ya de más edad, que llevan mucho tiempo en este barrio, otras veces algún político, y este año pues bueno, se ha decidido que lo hagan los más jóvenes, ¿no? En este caso harán 5 chicas de este barrio, muy jóvenes, que es la misma cantera, ¿no? Porque son los que vienen detrás y también tienen que aprender y tienen que desenvolverse. Y este es su barrio y tienen que... Entonces, estas niñas... Buenas noches. Este año daremos el pregón nosotras, porque queremos que sea diferente. En primer lugar, queremos dar las gracias a la concejalía por sus servicios prestados, como la ducha, la ampliación del escenario o la pintura, etc. También queremos dar las gracias a nuestro vecino Luis por dejarnos la casa para poder ensayar para las análisis. Volvemos un poco al pasado. Hacia 1931 comenzaron a construir las primeras casas. El barrio que ahora conocemos comenzó a cobrar vida. En el 59 nace Transporte Estufia, una línea de huevo que supone el desplazamiento para numerosas familias a este paraíso natural. Avancemos un poco más. En 1976 se nombra el primer alcalde de Estufia, don Antonio Benítez Macías, y además se construyó nuestro primer principal centro de reunión, como es la ermita. Más tarde, en el año 80, en 1980, se intentó iniciar el asfalto para la carretera de acceso. En 1985 se adquirió la cédula de habitabilidad de todas las viviendas del barrio. Un año después se produce el triste derrumbamiento de las casas de agua dulce. En el 88 se publica la ley de costas que marca un antes y un después en el presente y futuro del barrio. Unos años después se solicitan por parte de los vecinos la cédula de habitabilidad de cada una de las casas y declaran a Estufia como centro de utilidad pública y de interés social. En el año 1997 llegó la luz, y no por casualidad. Para ello fue necesaria una aportación por vecino. 4 años más tarde se inician los trámites de asfaltado de la carretera. Avanzamos al año 2004, en el cual se inauguró el alambrado público del barrio.
En 2005 se inició el trámite de la legalización de las viviendas y la demarcación de costas inicia en 2009. Los expedientes de recuperación del dominio público sobre 17 viviendas afectadas. Acercándonos a la actualidad, en el 2011, la ley de costa decide derribar las casas desde la costa hacia 90 metros. Acabando con el pasado y volviendo al presente, este verano los jóvenes nos hemos implicado más, apoyando el barrio y ayudando a las fiestas. Pero también es verdad que debemos implicarnos todos, no solo los que cogen el chiringuito, o el presidente de la asociación, o los vecinos interesados. Todos tenemos que tomar una conciencia de que el barrio es de todos, no solo de una o dos personas, si no tomamos la iniciativa de ayudar y de dejar nuestras diferencias y problemas atrás. Este barrio que tanto ha costado sacarlo adelante, desaparecerá. Y cuando decimos dejar las diferencias atrás, es dejar todo y cada uno de los problemas que han sucedido en el pasado. Porque ahora somos todos los que intentamos que los demás cumplan las normas, pero siempre somos nosotros los primeros en incumplirlas. Dejando atrás esta reflexión, sigamos con los agradecimientos a las empresas que han ayudado a que estas fiestas puedan seguir adelante, como a Tu Escuela Canaria, Suministros Irinés, Cama Plus, El Salsete, Centro Óptico Siete Palmas, La Movida y numerosas más, que si empezamos a decir, doy fe de que no acabamos. Para terminar, nos gustaría despedirnos de vosotros con la famosa apertura de las fiestas y para lo que realmente estamos aquí. Quedan inauguradas las fiestas de Tupia 2014. Bueno, con este sencillo acto de este programa nos despedimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la alcaldesa del Perú y a las autoridades presentes. Y a los que también se divierten, lo pasa bien. Y hasta pronto.